Bien, señores, señores, se ha puesto ya la pelota que está quedando en la mitad del campo. Viene avanzando Leo Peña para el equipo chuchequero. Pared larga ya con Quiroz, intenta llegar Peña, cobertura defensiva. Balón que se pierde fuera del campo. Nuevo saque de banda a favor del saque de puerta, perdón, a favor del equipo de Belén. Saque de García, García metiendo el servicio para un hombre que corre bien, el Bosques, el centro que venía por parte del delantero chuchequero Yashin Bosques. Apellido poco común, pero sin embargo no extraño en el fútbol nacional. Recordemos a la Patona Bosques. Quizás el que más puede recordar un distribuye buscando a Bosques. Bosques hacia atrás ahora con Ricardo García. Ricardo de nuevo con Bosques. Bosque la tira corta, arranca en velocidad, se va Bosques, intenta el servicio. Ahí lo tiene Ramón. Sí, ya, lo pusimos a trabajar desde temprano. Son apenas 6 minutos 43 cuando se produce ya la primera jugada discutible. El juego por la derecha buscando con Ricardo García. García con Yashin Bosque. Bosques otra vez para Ricardo, que la pone en el área. Vuelve a la segunda bola a favor del equipo chuchequero. Falta. Uy, falta sobre el jugador Yashin Bosques. Ahí viene Cardoso y ahí con perfil izquierdo viene Yendrick Ruiz. Sí, Yendrick 35 en su camisa y él lo hace en honor a José Francisco Porras aquí en el Grupo. Aquí viene mientras tanto una llegada interesante. El equipo de Belén, el centrito por parte de Ariel Santana. Chequero, Ricardo García, buscando a Yashin Bosques. Bosques otra vez para García, buen servicio. Al espacio libre, la devuelve de lujo, va a llegar Bosques. Intenta ya. De la primera división. Y bueno. Sigue Daniel, empieza a mover la cintura, el toquecito atrás, donde aparece Bosques. Ya perdió sorpresa, sin embargo sigue tocándola ahí en corto Jonathan. Ya le cometen falta. Nuevo tiro libre a Leaf, que cobra rápido Cardoso. Cardoso buscando a Ricardo García. García la deja para Bosques. Bosques con García, va al área, el tiro. Fuera. Otra vez Cruiser. Que trabajar y ser claro que sí. Aquí viene ahora Fernando Enrique, la deja para Jendrick. Jendrick la cambia por la derecha, donde está llegando Bosques. El toque al centro, la pelota suelta. El guardameta Carlos Méndez. Cuando llegaba precisamente Daniel Quiroz a buscar hacer daño. Y ahora viene la contraparte ofensiva para el equipo belenita. Falta de Jameson Scott y creo que se viene la primera tarjeta. Que corrobora Diego Porfa. Así es, Juan Carlos, primera amonestación del partido es para el Warner Hernández, muy bien por el balón. Algo que está controlando ahora Macotelo José. Atento el Negrón Hernández para quedarse con la pelota. Ya juega con la mano sobre banda derecha. Va a Punta Arenas en ofensiva. Aquí viene Yashin Bosques, busca el 1-2, la pared es buena, va otra vez Bosques, va a ganar, línea de fondo, aquí viene el centro, el cabezazo fuera. Tenía que ser gol. Jason Peña. Esta llegada del equipo chuchequero, cuestión de tres pases, el centro es excelente, el segundo palo, pero Peña. Y el municipal de Javier Delgado ya está jugando contra Heredia. Van 0-0, minuto 35 primer tiempo. Bueno, aquí viene mientras tanto Yashin, va al área Yashin, el centro que viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Taco! ¡Equipo B!
apuntar en ese jugadón de Yashin sobre el área por el costado derecho, el centro, la calma de Jonathan para parar y tocar arriba para vencer al guardameta Carlos Méndez. Y esto ya tiene números, Punta Arenas 1, el equipo Belevita tiene 0. Un muchacho que lo hace todo bien, la repetición es elocuente, cómo saca aquí a Guzmán, y luego se va en el medio de los dos, infiltra el centro con... Allá va Ricardo, por la derecha la va pidiendo Yashin. Yashin otra vez para Ricardo, el centro que venía. El torneo, mientras tanto, Belén encaja ya un total de 20 anotaciones. De Belén en este partido de la jornada 18 del torneo de verano Pro Gol. Pantalones de naranja y oscuro, de blanco. Y atacando de izquierda a derecha lo hace el equipo Belevita, está levantadita, el segundo palo, llega bien el Negrón Hernández, se queda con la pelota y juega al medio campo donde arranca Yashin, desborda a dos hombres, vuelve a poner la pelota abajo, se apoya con Jendrik, Jendrik se acompaña en la salida con Ricardo García, la va pidiendo Daniel Quiroz, allá va el servicio adentro para Daniel. Ataca el equipo chuchequero, quita una, dos marcas, es de Yashin. Ahora juega para Ricardo García. García de nuevo con Yashin pegadito a la raya, le envían la pelota afuera. Sí, Yashin Bosques, como decía Luis Enrique, solo jugó otro de cambio, minuto 75 en su debut frente a San A la espinilla. Fuerte golpe sobre el brasileño. Vemos en esta repetición dos pinos. Son 7 minutos con 45 segundos, etapa de complemento, y Punta Arenas ya gana 3 tantos por 0. Tarjeta amarilla para Marco Chávez, compañeros, en esa última jugada. Cuando se cobra el tiro libre, Alif. Tranquilo esto de tarjetas, es apenas la segunda. Todo el juego, apenas 2 tarjetas de amonestación, cuando aquí nuevo saque de banda que efectúa Jendrik. Jendrik con Roberto Segura, Segura va a la línea de fondo, saca el centro al segundo palo, no puede cerrar ahora Peña, sin embargo viene de atrás otra vez Ricardo García, García con Yashin, Yashin al centro, al área, el rechazo de la defensa, se pierde fuera, nuevo tiro de esquina, KFC, entonces Segura insiste, sin embargo por allá Yashin toca muy fuerte, aparece el guardameta Méndez para quedarse con la pelota. La saca rápido Méndez, buscó a Barquero. Hay presión allá de donde se defiende el equipo chuchequero. Vamos con información a nombre del día, repasando ahora el asunto de la Liga Premier, el Aston Villa que pierde 2-4 ante el Chelsea. Manchester City flaquea ante el Sunderland. El City sigue pecando cuando no tiene que hacerlo. 3-3 empató en casa. El Queen's Park Rangers que venció 2-1 al Arsenal. Era desastrosa realmente para el Arsenal. Y atención que el Manchester United, el Man U, podría, a pesar de que no tuvo un buen arranque, imponer su hegemonía. Aquí viene saliendo. ¿Cuántos años tiene el técnico del Man U? 27 está dirigiendo aquí en Costa Rica, hubiera llegado 6 meses. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, ya algunos técnicos aquí en Costa Rica supere los 2.